llevó a cabo la Ideatón Canina, evento que buscó la generación de ideas para dar soluciones a problemas de ciudad en torno a los animales que viven en las calles. Poca tolerancia con los animales, falta de comedores para animales en la ciudad de Pasto, falta de espacios amigables para las mascotas, perros callejeros sin alimentos, falta de cultura de toda clase social, residuos alimenticios en las calles, falta de recipientes para depositar el excremento de los perros, falta de educación de las personas que integran un animal al núcleo de su familia, espacios inexistentes en donde podamos compartir actividades cotidianas sobre población de perros callejeros. Vamos a invitar amantes de la relación entre ellos y sus mascotas, en este caso los perritos, para que piensen en problemas cotidianos de ciudad frente a la situación con los perritos y empecemos a realizar o a desarrollar ideas de que, cómo se pueden solucionar esos problemas. Un lugar en donde nuestras mascotas tengan espacios verdes para divertirse, relajarse con los árboles, plantas y pasto. Es importante que tengan juegos y actividades con los amos para que los dos puedan ejercitarse y así también mejorar su relación. Ejercicio o campo abierto para compartir en familia y las mascotas. Que existan canecas de basura especiales para los desechos de los animales. Educar y concientizar a la gente de diferentes aspectos de la cultura ciudadana a través de medios publicitarios. Es una buena oportunidad para que las personas que amamos a los animales podamos empezar a generar soluciones con respecto a esta falta de conciencia, de sensibilidad que algunas personas tienen. Crear una empresa prestadora de servicios especializados en educar, capacitar y dirigir a las personas interesadas en adquirir o que ya tengan una mascota, con el fin de evitar problemas futuros como abandono, intolerancia, falta de cultura ciudadana. Que podamos tener la tranquilidad de poder visitar espacios con instalaciones adecuadas donde no sean excluidos ni rechazados. Que por el contrario, exista una integración como centros comerciales públicos, restaurantes, entre otros. Lo ideal de hoy fue lo que es la enseñanza y que las personas compartan mucho con su perro, lo que es la actividad física. Se le enseñó un poco de lo que es agilidad, mentalidad para el perro, psicología. Campañas en todas las comunas de conciencia animal con beneficios para toda la comunidad, como una recolección de alimentos para un comedor o jornadas de vacunación en los barrios. Realización del vínculo con entidades públicas y privadas en pro del cuidado animal. La mejor manera de generar ideas innovadoras para este tipo de comunidades precisamente pues las personas que están directamente implicadas, ¿sí? Como los que estamos asistiendo el día de hoy, que somos los dueños de los perros. Entonces pienso que aquí van a generarse buenas ideas que pueden en un futuro materializarse y hacerse pues reales. Entonces, qué mejor que abrir este tipo de espacios para que sean los mismos dueños quienes propongan ideas. Fiesta Canina, con donaciones para nuevos comedores animales. Dispensador de bolsas para la recolección de excrementos. Nosotros vemos que en la ciudad de Pasto estamos viendo sobrepoblación de los animales callejeros. Hay muchos perritos, gatos y en sí caballos, en situaciones muy malas en la ciudad de Pasto. Entonces nosotros lo que queremos hacer es formar una ecoaldea. Un lugar en donde las personas puedan ir con sus mascotas y así pues hacer actividades como senderismo, ecoturismo y todo en nuestra ecoaldea. La invitación es a todos para que asistan, estén muy pendientes de las actividades que realiza Parque Zoo Pasto y sobre todo estos eventos en los que por primera vez tenemos la oportunidad de trabajar en conjunto con nuestros animales y generar, además de un espacio de convivencia con ellos, soluciones hacia los temas que los aquejan directamente, que son el maltrato, el abandono, de pronto la comercialización y también un poco de la intolerancia que vivimos diariamente pues los que amamos a los animales. Dentro del marco de la ejecución del Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto, Carlos César Puyana, una iniciativa de la Alcaldía de Pasto y Parque Zoo Pasto, se llevó a cabo la Ideatón Canina, evento que buscó la generación de ideas para dar soluciones a problemas de ciudad en torno a los animales que viven en las calles.